Saludos amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo y entre esos acontecimientos está la República Bolivariana de Venezuela como sujeto y como actor en diferentes instancias. Hoy, por ejemplo, nuestro brillante y joven canciller ha hecho una defensa a ultranza de nuestros valores, muchos amuros, ¿no?, tratando de llegarle al país con la mayor riqueza petrolera del mundo, más todos los otros minerales estratégicos que tenemos, más el oro. Mucho traidor, mucho descendiente del maldito traidor Santander haciendo el juego y, por supuesto, esperando los dineros, ¿eh?, del mismo aquel que traicionó a Cristo, ¿no? Bueno, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, estuvo en una reunión de información con el cuerpo diplomático sobre la nueva, cuando no, conspiración de Estados Unidos contra Venezuela. ¿Podemos ver eso, señor director? Cuando usted quiera. Aquí tenemos a nuestro joven brillante canciller. A Venezuela. En este capítulo de esta fase, que podemos decir que comenzó desde el año 2014 y con especial énfasis ha arreciado desde el año 2017, a partir de los distintos ataques, sean unos vía guerra económica, vía las medidas coercitivas unilaterales, vía la amenaza con el uso de la fuerza y vía, como han visto ustedes, por ejemplo, el ataque a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral a las afueras de Caracas, donde, bueno, se perdió buena parte de las herramientas tecnológicas con las cuales Venezuela lleva adelante sus procesos electorales, de ese sistema electoral que el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, definió como el sistema electoral mejor del mundo. Pero queríamos convocarlos, y hay algún material que queremos también prestarles, porque, de nuevo, en los últimos días, estamos hablando desde el mes de febrero al mes de marzo, al día de ayer, se ha de nuevo desatado una táctica dentro del plan estratégico imperialista contra Venezuela, que es obvia, pero no por lo obvio vamos nosotros a dejar de explicarla, porque los medios de comunicación también hacen su trabajo, los medios de comunicación masivos, internacionales, el mainstream media, como lo llaman en inglés, y parecen restarle importancia a elementos que son notables. Se ha comenzado a hablar de nuevo de un bloqueo naval contra Venezuela. Saben ustedes que el bloqueo naval es reconocido por Naciones Unidas como una modalidad del uso de la fuerza. En sus resoluciones, en la misma Carta de Naciones Unidas, es un acto de guerra. Y sin embargo se plantea en la Oficina Oval, se plantea en el Departamento de Defensa, se plantea en el Departamento de Estado, se plantea con visitas, en visitas de presidentes de gobiernos latinoamericanos a los Estados Unidos. Y todo esto es parte también, como ustedes saben, particularmente durante la administración Trump, de la nueva vigencia de la doctrina Monroe, doctrina anacrónica, vetusta, caduca, de 1823, que le reservaba ante las amenazas de las ex metrópolis europeas de recuperar sus territorios y su control político y económico sobre nuestras tierras, después de haberlas devastado y explotado hasta más no poder, le reservaba o se reservaba el Congreso de los Estados Unidos y el Estado de los Estados Unidos
el control sobre lo que ellos denominan el hemisferio occidental, que no sabemos por qué es este el hemisferio occidental, ¿cuál es el otro hemisferio entonces, en realidad? Yo quisiera, este es el de contextualizar el almirante que está al frente del Comando Sur, que como ustedes saben es el componente de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos destinado a las operaciones en nuestro continente, en nuestra América. Le preguntan, un periodista le pregunta, sobre el 30 de abril, el golpe de Estado que encabezó el señor Guaidó, el señor Leopoldo López, con militares, con armas, con municiones. Le preguntan, quiero volver al 30 de abril, le dice el periodista. Ese fue el día en que Juan Guaidó fue a la base militar en Caracas y llamó a los militares a levantarse y a derrocar al gobierno de Maduro. ¿Cómo estaban aquí en Southcom mientras veían lo que sucedía? Y dice Craig Fowler, el almirante, nuestro papel es apoyar al gobierno de Estados Unidos, todos los esfuerzos del gobierno, y ha sido un esfuerzo del gobierno en su totalidad, con la presión económica, lo seguimos muy de cerca y compartimos lo que podíamos con nuestros socios. Y el periodista le dice, ¿sabía usted de antemano qué iba a ocurrir? Teníamos una idea de lo que creemos se desarrolla, y fuimos informados de cerca por el representante especial Elliot Abrams y el Departamento de Estado a medida que esto avanzaba. Es decir, el señor Fowler reconoce que sabían ya que había una operación golpista en Venezuela. Ustedes recuerdan, digamos, la estrategia del gobierno fake que el año pasado trataron de imponer en Venezuela, que fracasó por completo, en una crisis terminal cuando el señor Guaidó fue incapaz de ser reelegido como presidente de la Asamblea Nacional, le montan la gira internacional. Pero ¿cuál es el producto de esa gira? Las sanciones a Conviasa, a los 2.000 trabajadores de Conviasa, amenazándolos con perder sus puestos de trabajo, amenazándolos a las decenas de miles de usuarios de la línea aérea, queriendo poner en riesgo la línea aérea en sí misma. Las medidas coercitivas contra la empresa Rosneft Trading, la de Conviasa fue el 7 de febrero, la de Rosneft Trading fue el 18 de febrero. Fíjense cómo se va configurando. Y luego surgen estos voceros del Departamento de Estado a acentuar. Tenemos el video del señor Mauricio Claver Carone. Yo he estado diciendo por mucho tiempo de que las oportunidades van a ser limitadas. El elemento sorpresa para el presidente es muy importante. Sin embargo, lo dijo en el Estado de la Unión, la tiranía de Nicolás Maduro la vamos a aplastar y la vamos a eliminar, por lo cual debería tener la inteligencia, francamente, para él buscar su salida física, su salida política y una transición democrática. Le prometo que el tiempo se le está acabando. Y para terminar, John Bolton, quien estuvo en el Consejo de Seguridad Nacional, dijo esta semana que la estrategia de la Casa Blanca hacia Venezuela era puro teatro y que no había nada concreto para lograr una salida de Nicolás Maduro. Desafortunadamente, estoy obviamente en desacuerdo con el embajador Bolton en este punto. La estrategia sobre Venezuela ha sido la del presidente. Este presidente en los últimos 12 meses en su estrategia de presión máxima hacia Venezuela ha hecho más de lo que habían hecho dos administraciones en 20 años. Hemos llevado a cabo las sanciones más significantes sobre PDVSA, el Banco Central de Venezuela, Bandes, el bloqueo total que anunció el embajador Bolton en agosto, el 5 de agosto en Lima, durante la reunión que se llevó a cabo ahí, y obviamente ahora las acciones sobre Rosneft Trading y mucho más que viene. No es teatro, son acciones muy significantes, es la política del presidente y, como dijo el presidente, en el Estado de Unión con el presidente interino Juan Guaidó, terminaremos con la tiranía de Nicolás Maduro, se la aplastará y se le destruirá. Mauricio Claver Carón. Se le aplastará y se le destruirá. Lo que viene es peor a lo que hemos hecho. Dice otro vocero, apenas vamos por el 50% de la presión sobre Venezuela. Habría que preguntarle a algunos de los gobiernos aquí representados,
son aliados de los Estados Unidos. Habría que preguntarle al gobierno de los Estados Unidos sobre qué base jurídica legal están actuando, porque en esta carta, en la Carta de las Naciones Unidas, no está esa base jurídica. Al contrario, están violando la Carta de las Naciones Unidas desde su artículo 1 y 2 en adelante en todas sus partes. Y lo hacen abiertamente, lo hacen en medios de comunicación. Vamos a continuar, por favor, el video del presidente de los Estados Unidos, es muy corto. See what happened to Venezuela, beautiful Venezuela. We're with Venezuela all the way, and we're doing a lot, and we have a lot planned. America stands with the suffering people of Venezuela and Cuba and Nicaragua. Ahí el señor Trump dice que está con el pueblo de Venezuela. Él siempre repite el mismo guión, que no tienen trabajo, que no tienen agua, que no tienen oxígeno, etcétera. Y luego dice, tenemos mucho planeado para Venezuela. ¿Esto fue qué día? Video de Trump el 3 de marzo. Veamos entonces el video de el presidente de los Estados Unidos con el subpresidente de Colombia en la oficina Oval. Adelante. También hablamos de Venezuela y Venezuela es un tema muy importante para nosotros. El trato que le están dando a los venezolanos es espantoso. No tienen trabajo, no tienen comida, no tienen absolutamente nada. Y de eso estamos hablando y es un tema de discusión muy importante para todos nosotros. Si me lo permite, señor presidente, quisiera agregar una cosa y es que es muy importante imponer sanciones más fuertes contra la dictadura en Venezuela. Se han quedado sin vacunas, han destruido el sistema de salud y este año tenemos que trabajar unidos para asegurar una transición política y democrática efectiva en ese país. El señor Duque interrumpe al presidente Trump para pedirle que aplique sanciones más duras contra el pueblo venezolano bajo falsos argumentos. Él dice ahí que se ha destruido el sistema de salud. Vayan a los ambulatorios populares. Aquí está el embajador de la República de Cuba, que nos ayudó siempre Cuba a diseñar y a poder armar un sistema de salud de atención primaria. Vayan a los centros de diagnóstico integral. Si alguna dificultad hay en un CDI, es producto del bloqueo, de las sanciones. Si falta una pieza, un repuesto para un equipo de diagnóstico. Pero el sistema de salud de Venezuela, las vacunas, el esfuerzo que ha hecho Venezuela para poder satisfacer los lineamientos y las necesidades del pueblo de Venezuela en cuanto a la vacunación, aunque la afectaron en los años 2017-2018, gracias a las sanciones, y con el apoyo de organismos multilaterales como la Organización Panamericana de la Salud, hoy en día está plenamente restaurado. Y sin embargo, fíjense, el señor Duque, claro, hay que distraer, porque en Colombia la situación está un poco compleja, ¿no? Hay colegas de ustedes, queridos embajadores, hay un colega de ustedes que es colombiano, embajador en Uruguay, que en su vivienda en Colombia, bueno, fue descubierto un laboratorio de procesamiento de cocaína y nadie dice nada del gobierno colombiano. La cantidad de áreas cultivadas con coca para el procesamiento de cocaína en Colombia subió este año, aumentó este año. La cantidad lamentable de líderes sociales, defensores de derechos humanos, de excombatientes de la FARC en proceso de pacificación. Todos los días prácticamente hay asesinatos políticos en Colombia. La economía colombiana, la seguridad de los colombianos, la miseria en Colombia. Por supuesto, hay que desviar la atención y decirle al presidente de Estados Unidos que aplique mayor presión contra Venezuela. Ahí vemos ya la articulación, ya no es solo Estados Unidos. Es Colombia, porque luego el señor Duque estuvo en el Comando Sur con el señor Foller. Hay unas imágenes también de las redes sociales donde compartieron
y se abrazaron. Bueno, estuvo el almirante Foller reunido con el general, el mayor general de la Armada colombiana, Luis Navarro Jiménez. Y no solo tienen el derecho a hacerlo, ojo, pero ¿por qué está Venezuela en su agenda de trabajo? ¿Por qué aparece Venezuela permanentemente en las reuniones militares? ¿Por qué el señor Craig Foller, que es un almirante, y en Estados Unidos siempre los almirantes se han mantenido al margen de la política, los militares, ahora el señor Foller es un vocero político que se pone a objetar el gobierno venezolano, que si tiene tal falla, que si el señor Maduro es tal cosa? ¿Y de cuándo acá los almirantes y los comandantes del Comando Sur tienen facultad alguna para opinar políticamente sobre la cualidad o no de los gobiernos de la región? Evidentemente es una operación a gran escala. En el marco del ejercicio militar Escudo Bolivariano 02-2020, el almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional, bajo las instrucciones del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ordenó realizar el ejercicio de defensa del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, donde las Fuerzas Especiales de la Armada Nacional Bolivariana, el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, la Unidad de Operaciones Tácticas y Especiales de la Policía Nacional Bolivariana y cuerpos combatientes de la Dirección de Seguridad Aeroportuaria perteneciente a la Milicia Nacional Bolivariana accionan en conjunto una vez se dan por enterados que grupos insurgentes en complicidad interna con el personal que labora dentro de las instalaciones de la Torre de Control han tomado dichas instalaciones con la finalidad de autorizar el aterrizaje de aeronaves provenientes del exterior, abordadas por grupos subversivos que tienen como finalidad desestabilizar el país. Proceden a realizar el acceso por diferentes puntos estratégicos de entrada a la Torre de Control, de forma silenciosa, logrando neutralizar a un grupo de centinelas enemigos, asegurando la sala del centro de aproximación del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. De esta manera, se recupera el control de las operaciones aéreas, efectuando una extraordinaria demostración de acción defensiva, garantizando así la paz y soberanía del pueblo venezolano. En el marco del ejercicio militar Escudo Bolivariano 2-2020, desde la Región Estratégica de Defensa Integral Capital, la Zona Operativa de Defensa Integral Capital activó la defensa militar y aseguramiento de la ciudad de Caracas, con el máximo empleo de la milicia bolivariana, donde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en unión cívico-militar demostró su alto entrenamiento, capacidad y movilidad para desplegar sus soldados patriotas a lo largo y ancho del territorio nacional. Es importante destacar también la actividad de los puntos de observación para la vigilancia continua de la ciudad de Caracas, desde las zonas estratégicas establecidas por el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, donde se toma el control de la ciudad de Caracas. De igual forma se estableció la defensa militar desde los centros de poder del Estado, como el Panteón Nacional y el Banco Central de Venezuela, donde la milicia bolivariana en conjunto con los demás componentes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana resguardaron adecuadamente las zonas, asegurando los perímetros para mantener el correcto funcionamiento de los mismos. Cabe destacar que en el desarrollo de este ejercicio, la Guardia Nacional Bolivariana jugó un papel fundamental en el despliegue de material y equipo para el mantenimiento del orden interno dentro de la Zona Operativa de Defensa Integral Capital, demostrando su preparación y destreza, garantizando el máximo nivel de apresto operacional. De esta forma, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sigue demostrando que somos un pueblo hecho cuartel, un pueblo en armas, presto para la defensa de nuestra soberanía e independencia nacional, siguiendo el legado de nuestros libertadores y de nuestro comandante supremo de la revolución. La Unión Cívico-Militar demostró su alta capacidad de movilidad, contramovilidad y supervivencia, conociendo los medios estratégicos de amenaza a nivel nacional en los distintos ejes carreteros de la ciudad de Caracas, como son la autopista Caracas-La Guaira, Autopista Regional del Centro, Panamericana y Galipán Pasos de los Españoles. En cumplimiento de las instrucciones del ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, estableciendo punto de resistencia, una defensa permanente, escalonada en profundidad, para la defensa integral de la ciudad capital, realizando una operación de golpe y maniobra
con los elementos de apoyo de servicio de combate, movilidad contra movilidad, sostenimiento logístico, inteligencia, comando y control, para negarle el acceso al enemigo a la ciudad capital. Personal militar de la Milicia Nacional Bolivariana, que se encuentra entrenado, capacitado y adiestrado y velan por el resguardo de la soberanía del territorio nacional. En el marco del ejercicio de acción integral Escudo Bolivariano 2-2020, la zona operativa de defensa integral capital dio inicio al establecimiento de puntos de resistencia para la defensa territorial de los poderes públicos. Nos encontramos en el puesto de observación, en el punto de resistencia del centro del poder. En el marco de los ejercicios de acción integral Escudo Bolivariano para la defensa integral del poder público, integrando en el combate en áreas construidas a todos los elementos del sistema operativo del campo de batalla. Es de resaltar que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en unión cívico-militar con el desempeño de la milicia bolivariana, toman el control del Banco de Venezuela, Plaza Oliari, Asamblea Nacional y el Panteón Nacional, demostrando el alto entrenamiento de capacidad y movilidad de los soldados de la patria. Plomazo recibió el respaldo del líder de derechos civiles, reverendo Jesse Jackson, muy conocido especialmente entre los estadounidenses mayores. Jackson ha sido líder del Movimiento de Derechos Civiles de Estados Unidos desde mediados de la década de 1960 y estuvo con Martin Luther King cuando fue asesinado en Memphis, Tennessee, en 1968. Sanders va a la saga del ex vicepresidente Joe Biden en apoyo a los estadounidenses negros. Los votantes en el meeting de Sanders dijeron que creían que el respaldo de Jackson ayudaría a impulsar al senador en Vermont para la victoria repetida en Michigan, donde previamente ganó en 2016. Los partidarios, 7,134 de Sanders, son el respaldo de Jesse Jackson con gran impulso ante las primarias de Michigan. El candidato presidencial demócrata, senador Bernie Sanders, recibe el apoyo del líder de derechos civiles del reverendo Jesse Jackson en Grand Rapids, Michigan. Estoy con Bernie Sanders hoy porque él estuvo conmigo. Estoy con él porque nunca ha perdido su gusto por la justicia de la gente y estoy con él porque él está contigo. I stand with him because he stands with you. Keep hope alive. Never surrender. Keep hope alive. Bernie Sanders can win. Will win. Must win. Bernie can win. Will win. Must win. When Bernie wins, healthcare wins. Love you guys. Ahí hace una serie de propósitos. Mantenga la esperanza viva. Nunca se rindan. Mantenga la esperanza. Bernie Sanders puede ganar y ganará. La multitud, Jackson también alegrando la situación. This campaign is about. We are going to do everything humanly possible to wipe out all forms of discrimination in this country. De qué se trata esta campaña. Haremos todo lo humanamente posible para eliminar todas las normas de discriminación en este país. Estamos enfermos y cansados del racismo sistémico en Estados Unidos. Estamos cansados de una brecha de riqueza donde las familias blancas tienen 10 veces más riqueza que las familias negras. Estamos cansados de que las madres negras mueran a un ritmo 3 veces mayor que las madres blancas. Estamos cansados de un sistema de salud que no brinda atención ni justicia a la comunidad afroestadounidense. Este martes habrá una primaria muy importante aquí en Michigan. En 1988, Jesse Jackson ganó este estado. En 2016, gané este estado. Y el martes, si nos mantenemos unidos, si traemos de nuevo a nuestros amigos a votar, vamos a ganar de nuevo. Here in Michigan. Back in 1988, Jesse Jackson won the state. Ahí es cuando dice allá, volviendo a 1988, Jesse Jackson ganó este estado. En 2016 ya gané yo.
Y el martes, si nos mantenemos unidos, ganaremos otra vez. And on Tuesday, if we stick together, if we bring our friends out to vote, we're going to win it again. Dijo, ganemos el martes, ganemos la nominación demócrata. Let's win on Tuesday, let's win the Democratic nomination, let's defeat Trump. Derrotemos a Trump y transformemos este país. Muchas gracias a todos. El niño y el sombrero de Bernie son el símbolo de la campaña de Bernie Sanders. Y Jeffrey Wilkins, un votante de Michigan, entre los que fueron encuestados en esta demostración de apoyo, decía, bueno, él tiene los mismos derechos para todos, por lo que todos van a votar por él. Todos lo aman, y al menos yo sé que eso es lo que se siente aquí. So he is equal rights for everybody, so everybody's going to vote for him. Everyone loves him, around here at least, I know that. Y luego, Elisha Moore, votante de Michigan, decía, creo que tiene una oportunidad el martes, especialmente porque Jesse lo está respaldando. Ahora sí que espero que esto ayude a los votantes afroamericanos y los mayores de edad. Pero el apoyo a Bernie Sanders es fundamental para todo esto porque ha sido constante durante 40 años y quiere cambiar los problemas en la raíz del problema y no solo poner curitas en ellos. We won it last time, I think, with Jesse Jackson coming out. La última vez, y creo que Jesse Jackson saliendo, quien llevó a Michigan cuando corrió, tenemos muy buena oportunidad y esto tiene que moverse. He definitely has a good chance. Y Sanders, hablando con los reporteros, muy fluida la situación. Y el contendiente presidencial demócrata de los Estados Unidos, Bernie Sanders, prometió que de ser electo garantizaría las vacunas gratuitas contra el coronavirus una vez que se desarrolle la vacuna, que si todavía no existe. Están trabajando en eso. A medida que los mercados bursátiles se desplomaron y los altos funcionarios de salud instaron a algunas personas a evitar los cruceros, los viajes aéreos y las grandes reuniones públicas, Sanders criticó la respuesta de la administración Trump en el creciente brote de coronavirus y dijo contundentemente, la gente de Trump quiere, hace un momento así lo vi, estamos trabajando en una vacuna, ojalá lo sea, pero si así de loco es esto, no podemos garantizar que cuando se desarrolle la vacuna la gente pueda permitírselo. Quiero decir que así de enfermo está el sistema estadounidense. Permítame decirles, si yo soy elegido presidente, todos en este país recibirán esa vacuna completamente gratis. The system is. So let me tell you, if elected president, everybody in this country will get that vaccine absolutely free. Y a continuación dijo, el número de casos del coronavirus confirmados en los Estados Unidos llegó a 566, incluidas 22 muertes. Los cuales la nacionalidad y el funcionamiento de mantener la Universidad Johns Hopkins, Sanders está en Missouri ante las competencias primarias del martes 10 de marzo en la que se espera un enfrentamiento cara a cara con el ex vicepresidente Joe Biden. But here is my point. If you are talking to working class people all over this de quien se dice fuertemente que tiene problemas cognitivos, es decir, demencia senil, y que abandonaron en las primarias demócratas, fue la estrategia que utilizó la cúpula del Partido Demócrata para nuevamente impedirle a Bernie Sanders una vez más ser candidato de ese partido. Inicialmente perdedor, esta estrategia le permitió al pasado supermartes el predicado de Biden de convertirse por ahora, en, dependiendo de los resultados próximos del supermartes, la mañana 10 de marzo, en abanderado de esa cúpula de derecha, mientras Sanders representa los elementos más progresistas de su partido. Mientras argumentaba que él es el mejor candidato para llegar a la clase trabajadora de Estados Unidos, Sanders prometió que los dos rivales que apoyaban mutuamente contra Trump en las elecciones generales. Veo nuestra campaña de Bernie Sanders en St. Louis, Missouri,
y picadoras en coronavirus y salario de profesores. Y en San Luis, Missouri, el 9 de marzo, dijo el candidato Bernie Sanders, caminando al podio y apoyando a los partidarios, dijo: la gente de Trump decía hace un momento que si estamos trabajando en una vacuna. Sí, ojalá lo estén, pero así de loco, no podemos garantizar que cuando se desarrolle esa vacuna no puedan garantizar el resultado también y que la gente pueda permitírselo. Quiero decir que así de enfermo está el sistema. Déjenme decirles, si soy elegido presidente, esto va a tener que cambiar. Y en ese sentido, la salud es importante y este país recibirá esa vacuna completamente gratis. I mean, this is how sick the system is. So let me tell you, if elected president, everybody in this country will get that vaccine absolutely free. Para todos. Joe Biden es un amigo mío, agregó. Joe y yo nos conocemos desde hace muchos años. Y lo que yo he dicho, él me apoyará si gano la nominación. He dicho que yo lo apoyaré si es el caso. Porque queremos vencer a Trump, eso es obvio. Porque aquí está mi punto. Estamos hablando con gente de la clase trabajadora en todo el país. ¿Quién puede mejor, quién puede ganar el apoyo? Joe Biden votó a favor de la guerra en Irak. Yo voté en contra de la guerra en Irak. Joe Biden voted for the war in Iraq. I voted against the war in Iraq. And that is why we believe that instead of giving en un lugar de otorgar exenciones de impuestos a los multimillonarios y gastar más en los próximos 11 países en el ejército, les pagaremos a nuestros maestros al menos $60,000 al año. Avancemos mañana, ganemos las primarias, ganemos la nominación, venzamos a Trump y transformemos este país. Gracias, San Luis. Estados Unidos, Bernie Sanders, prometió que de ser electo garantizará las vacunas gratuitas, como acabábamos de decir, y además un gran esfuerzo en la educación. Recuerden que allá es difícil conseguir una educación superior gratis, eso no existe. Y hay gente que hipoteca propiedades para que sus hijos puedan ir a una universidad. Bueno, el conocido youtuber mexicano, El Chapucero, Nacho Rodríguez, y agencias de televisión de Estados Unidos nos traen esta interesante teoría. Veamos si se cumple. Es una acusación sumamente grave, pero como vamos a ver en este video, hay muchas muestras, especialmente de lapsus mentales del precandidato presidencial demócrata. Y bueno, Trump ya se está frotando las manos, porque una vez que sea candidato demócrata, Joe Biden lo va a destrozar por completo. Ante la inopinada y muy fraudulenta victoria, honestamente, de Joe Biden el día de ayer en el Supermartes, a pesar de que bueno, Bernie Sanders realmente sí dio una batalla importante, todavía no se define esto. De todos modos, varios youtubers y redes sociales han empezado a reportar pues que tiene este señor Joe Biden una realmente demencia senil. Y si empezamos a ver videos, la verdad es que tienen mucha razón. Porque Joe Biden llega más allá de ser medio torpe. La verdad es que Joe Biden nunca ha sido torpe en la cuestión de en su discurso. Nunca lo ha sido. Ahora sí. Y parece un Peña Nieto, presidente mexicano, pero mucho peor.
La es que como vamos a ver en este video, vamos a ver muchos videos de Joe Biden, sí tiene algo, sí parece que se le va la onda, sí parece como que el pajarito le empieza a hablar. Y bueno, de entrada, todo el mundo lo sabe, y lo sabe en particular Donald Trump, que Joe Biden, si es el candidato presidencial demócrata, lo va a destrozar Trump. Incluso tiene un spot Trump donde revela cuántos errores, cómo se le va la onda, qué tipo, o sea, que ya empieza un poco de demencia senil a este, que bueno, pues todo indicaría sería el candidato presidencial demócrata, porque si se robaron la elección el día de Supermartes en Estados Unidos, donde Joe Biden no hizo ningún día campaña, que eso es lo increíble, y ahí se la robaron, pues supongo que al final se van a acabar robando. Pero vamos a ver este spot de Trump para que vean lo que viene. Lo va Trump a destrozar. President Obama reportedly told Joe Biden directly, quote, you don't have to do this. El presidente de Obama presuntamente le dijo a Joe directamente, tú no tienes que hacerlo, Joe. Esto no es una broma, esto es un hecho natural. Pienso que Joe Lewis establece muchos puntos. Y prendan la radio, asegúrense de que la televisión funcione y asegúrense de tener la radio encendida en la noche. Y también presten atención al teléfono. Joe Biden ya no es el orador más brillante. Also raised the question as to whether that has gotten worse and whether he is up for this. The fact is that the bills that the future president here, there's a lot of people who are concerned about Joe Biden's ability to carry the ball all the way across the end line without fumbling. Go to Joe 30330. He looked kind of unsteady. Joe 3300. Luce muy inestable. Casi un ciervo en las cámaras y las luces. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está sucediendo ahora? Esto no es un asunto claro. Claramente, él no es bueno en esto y es un candidato que no tiene la fortaleza. Piensa con sus pies. De cualquier manera, mi tiempo se acabó. Pienso que hay algunas preocupaciones y que ellas han sido expresadas por los mismos demócratas. Pobres chicos, ellos han sido tan brillantes y justo tan talentosos como los chicos blancos. Es sobre si Joe tiene bien puesto el equipo o no. I think we're going to see growing questions, wondering if he has the mental and physical stamina to get through. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ante esto que es un pésimo candidato que eligieron Hillary Clinton y Obama, y bueno, pero no quieren a Bernie Sanders, pues llegó como que una alianza entre Obama y Bernie. Para que, bueno, ¿saben qué? Pues ni tú ni yo vamos a poder ganar, pues ¿por qué no nos aliamos? Sacamos a Joe Biden de la jugada y, bueno, hacemos un acuerdo. Y el día de ayer, Bernie Sanders lanza este spot donde el principal, ese spot de campaña, después del Supermartes, el principal personaje es él, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Bernie is somebody who has the virtue of saying exactly what he believes. Great authenticity, great passion, and is fearless. Bernie served on the Veterans Committee and got bills done. I think people are ready for a call to action. They want honest leadership who cares about them. They want somebody who's going to fight for them. And they will find it in Bernie. That's right, feel the burn. I'm Bernie Sanders, and I approve this message. Bueno, la policía griega lanza agua a alta presión contra los inmigrantes. La policía usó agua contra docenas de inmigrantes y estos arrojaron piedras en el cruce fronterizo Basakule, en Turquía, con Grecia, el domingo 8 de marzo. Escondido detrás de cubiertos improvisados, los migrantes arrojaron piedras a la policía desplegada en el lado griego del cruce. La frontera Kastanis-Basakule ha sido un punto crítico entre los migrantes y la seguridad. Durante los días el sábado 7 de marzo, más de una docena de personas trataron de derribar la puerta de cruce y el viernes 6 de marzo, las fuerzas de seguridad griegas y turcas desplegaron gases lacrimógenos. Los migrantes han estado esperando en el área desde que Turquía anunció que ya no tendrán los migrantes que intentar abandonar Turquía hacia Europa. El presidente turco Tayyip Erdogan dijo el domingo que se reuniría con los funcionarios de la Unión Europea el lunes 9 de marzo para discutir la situación y el tema de la migración y reiteró su llamada para obtener más ayuda para hacer frente a los millones de refugiados que albergan desde la vecina Siria devastada por la guerra. El video muestra el paso fronterizo de Azakule.
A Grecia y Turquía se unen allí. La policía griega utiliza un cañón de agua sobre los migrantes, hiriéndolos porque es de alta, muy alta presión. Los migrantes lanzan piedras cruzando y Edirne, Turquía, en la zona de Edirne, 8 de marzo de 2020, esto es parte de lo que se veía. Migrantes que huyen, piedras en el cruce de la frontera de Pazarkule, cañones de agua de altísima presión contra migrantes ocultos detrás de las cubiertas, policía griega con casco de máscaras de gas, varios de cañones de pulverización de agua a muy alta presión. Como se ve, represión y represión. Varias tomas de lo que está ocurriendo allí y el camino de la gente que están tratando de salirse del área e ir hacia sus tiendas improvisadas de campaña. Los inmigrantes luchando y respondiendo. Vean la presión de los chorros de agua, ¿no? Y además hay niños allí, ¿no? En las carpas improvisadas. Hombres migrantes detenidos junto a los bebés, algunos de brazos, otros niños pequeños. Y varios hombres que tratan de tranquilizarlos y sentarse con ellos. Y varios tipos de migrantes, de todo tipo y calibre, tratando de llevar una vida mejor. Los niñitos, al margen de lo que les ocurre, y los padres tratando de que sobrevivan con la mayor capacidad posible, que no falte el alimento, el agua y si es necesario algún medicamento. Pero este es el drama en pleno desarrollo de todos los días en la vieja Europa. Bueno, Turquía tiene unos 3.600.000 refugiados de guerra de Siria a quienes invaden, ocupan y atacan militarmente. Y junto a Estados Unidos y al Reino Unido y los países de la Unión Europea apoyan con armas y con presencia de sus soldados tanto a terroristas del Daesh como a grupos violentos armados de oposición que quieren derrocar al presidente de Siria, Bashar al-Assad, y chantajean a la Unión Europea con liberar esa retención si no ayudan en Siria contra Bashar al-Assad. Un juego de ajedrez muy difícil. Por su parte, el canciller alemán Angela Merkel pidió el lunes a la Unión Europea que venga en ayuda de Grecia mientras el país lucha contra este frente de la crisis de refugiados. Y el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, dice que la Unión Europea no ha cumplido las promesas hechas en Ankara respecto al apoyo para contener cientos de miles de refugiados provenientes de la guerra de Occidente contra Siria. Decenas de miles de migrantes han estado tratando de ingresar a Grecia en un Estado miembro de la Unión Europea desde que Turquía dijo el 28 de febrero que ya no trataría de mantenerlos en su territorio, como se acordó en 2016 con la Unión Europea, a cambio de miles de millones de euros en ayuda. El hecho se volvió malo. Según el acuerdo de 2018, la Unión Europea proporcionaría 6.000 millones de euros, serían unos 6,8 mil millones de dólares, para ayudar a Turquía a financiar las viviendas, escuelas, centros médicos para refugiados, pero Erdogan dijo que Turquía no había recibido sino solo la mitad de esto. Turquía dice que la Unión Europea no ha cumplido las promesas de viajes sin visa para ciudadanos turcos y una unión aduanera mejorada. Ankara también quiere que haya un mayor apoyo en Siria, donde apunta a construir asentamientos para que los refugiados regresen al norte de Siria. Erdogan se reunió con Charles Michel en la cumbre de los líderes de la Unión Europea y con Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Ejecutiva de la Unión Europea. Mitsotakis dijo que era vital que tantos estados de la Unión Europea como fueran posible dieran un paso adelante y ayudaran en la situación. El video muestra las manifestaciones de refugiados y a la canciller Angela Merkel, que acabamos de verla en una larga declaración, ministro del primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis, llegando, y ahora la reunión es en Berlín, 9 de marzo de 2020. Manifestantes pro-refugiados gritando, como el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis llegaba al evento económico. Y luego la llegada de la canciller alemana Angela Merkel, llevando a la cabeza al ir al coche para recoger a Mitsotakis, y los que protestan gritando a Merkel y al griego. Merkel sale del escenario y sale al escenario para dar un discurso. Aquí están los protagonistas de que hablábamos.
La canciller alemana dice, en términos de la provisión de primeros auxilios para los solicitantes de asilo y la protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea, Grecia ha asumido una gran responsabilidad en nombre de la Unión Europea y quiero decir que el resto para mí es claro, pero merecen nuestro apoyo y solidaridad y nuestro pleno apoyo. Mit der Ersthilfe für Asylsuchende, dem Schutz der Außengrenze der Europäischen Union, nimmt das Land eine große Verantwortung. Hay un gran programa que se merece para mostrar nuestra plena solidaridad y nuestro pleno apoyo. Y hablaba entonces de la unión y el acuerdo que había de la Unión Europea con Grecia, que había asumido la responsabilidad. Y luego dijo... No hay falta de comprensión de la carga que lleva Turquía después de acoger a más de 3,5 millones de refugiados sirios y muchos otros refugiados también, pero no pueden esperar ninguna comprensión del país que intenta resolver sus problemas colocándolos en la espalda de los refugiados, quienes terminaron varados en un callejón sin salida en la frontera turco-griega, y este comportamiento es inaceptable. Haré todo lo que esté a mi alcance para asegurarme de que el acuerdo Unión Europea-Turquía llegue a un nuevo nivel. También entendemos la presión bajo la que está Grecia, que por cierto no solo comenzó en los últimos días, sino que pensamos en las islas griegas. Y es por eso que Alemania siente un sentido compartido de responsabilidad, aparte de la protección de las fronteras exteriores, que los niños están enfermos o son particularmente vulnerables, que no están acompañados, que se encuentran en una situación difícil, necesitan ayuda. Grecia no puede manejar esto sola y por eso Alemania contribuirá con una cantidad adecuada como parte de una coalición de voluntarios. Deshalb wird sich Deutschland an einer Koalition der Willigen mit einem angemessenen Anteil auch beteiligen. Y luego dijo, estoy aquí en Berlín en un momento crítico para Grecia, Alemania y Europa. Y el primer ministro griego también declaraba. Las económicas tenemos dos grandes desafíos más. El intento de Turquía de convertir a 10,000 refugiados en intrusos ilegales y utilizarlos para servir a sus propios propósitos al abusar de la frontera turco-griega de una manera brutal. El señor Erdogan desea que el acuerdo Unión Europea-Turquía sea formulado y modificado y que él en la práctica desgarró. Entonces tiene una oportunidad de emprender acciones inmediatas. En primer lugar, tiene que traer de vuelta a la desesperada gente de Evros y en segundo lugar, debe dejar de usarlos como parte de sus noticias y de su propaganda falsa. Estaban muchos en alguna de las islas griegas, ¿no? Να αποσύρει αμέσως τους απελπισμένους που συγκέντρωσε στον Εύρο. Να πάψει να χρησιμοποιεί. Luego dijo, estoy feliz de que el jueves tengamos otra oportunidad de dar la bienvenida al presidente de la Comisión Europea para aprobar un acuerdo sobre la reubicación voluntaria de niños y jóvenes a otras partes de la Unión Europea. E invito a tantos países de la Unión Europea como sea posible a aprobar su solidaridad con esta asistencia práctica. Esta no es una carga que debe dejarse a Grecia y Alemania para llevarla sola. Μετεγκατάστασης παιδιών και εφήβων από την Ελλάδα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και καλό εδώ πέρα από το Βορολίνο όσο το δυνατόν περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες να συμμετέχουν σε αυτήν την έμπρακτη, σε αυτή την έμπρακτη απόδειξη αλληλεγγύης. Δεν είναι ένα βάρος το οποίο πρέπει να σηκώσει μόνη της η Ελλάδα ή μόνη της η Ελλάδα και η Γερμανία. Πρέπει και άλλες. Decenas de miles de migrantes han estado tratando de ingresar a Grecia, un Estado miembro de la Unión Europea, desde que Turquía dijo el 28 de febrero que ya no trataría de mantenerlos en su territorio. Turquía espera un apoyo total de los aliados de la OTAN sobre la crisis de Siria, dijo el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan. El presidente turco, Tayyip Erdogan, de nuevo solicitó apoyo total de sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte después de unirse y reunirse en la OTAN, en la sede de la OTAN, sobre la crisis de Siria. Erdogan estuvo en Bruselas para buscar el apoyo financiero, político y militar europeo en conversaciones el lunes con los líderes de la Unión Europea y de la OTAN.
pero se le dirá primero qué puede dejar de esperar y qué alentar en las emigraciones que cruzan la frontera de su país hacia Grecia. Todos ellos están deseando que el otro controle los inmigrantes para que no lleguen a su casa. El pasado 18 de febrero de 2020, la OTAN refirió que no tenía planes para apoyar una operación unilateral de Turquía en Siria, pese a la muerte de soldados turcos, que es lo que no puede aceptar el jefe de gobierno turco. Un diplomático de la Organización del Tratado del Atlántico Norte indicó en esa oportunidad a la agencia rusa de noticias TASS que la muerte de un número de militares turcos en la provincia siria de Idlib, al noreste, es una tragedia. Por eso se declaró este asunto una operación militar unilateral en territorio extranjero, mientras que la Unión Europea ha referido que desea evitar que se repita la gran crisis migratoria de 2015-2016, cuando más de 1 millón de personas, en su mayoría del Medio Oriente y de Asia, llegaron a la Unión Europea a través de Turquía y de Grecia. Ese flujo se detuvo en gran medida por el acuerdo de 2016, al que la Unión Europea espera rescatar, aunque Turquía ahora tiene una nueva influencia y más bien una cantidad nueva de refugiados tras sus agresiones militares y apoyo de terroristas del Daesh y de la oposición violenta contra el presidente sirio Bashar al-Assad, sin cumplir ninguno de sus compromisos firmados. Bueno, aquí tenemos al presidente turco Tayyip Erdogan y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, también reunidos aquí en Bruselas, Bélgica, 9 de marzo de 2020. Las caras indican la preocupación que flota en el ambiente. Tayyip Erdogan, secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, varios de Erdogan y Stoltenberg, y el presidente turco Tayyip Erdogan toma la palabra. Estamos en la reunión de la OTAN en Bruselas, Bélgica, y dice este hombre que tiene sobre sí cualquier cantidad de problemas, ¿no?, habiendo sido el ángulo sensible de la OTAN. La frontera entre Turquía y Siria, dice Erdogan, también es la frontera sureste de la OTAN. La crisis que se origina en Siria es una amenaza contra nuestra región y en realidad contra toda Europa en sus dimensiones humanitarias y también de seguridad. Somos el único país de la OTAN que ha luchado contra el Daesh, el acrónimo para el Estado Islámico, y ha tenido mártires para este propósito. Además, estamos acogiendo a 3.700.000 de refugiados sirios y esperamos el apoyo total de todos nuestros aliados para esta lucha en que Turquía ha estado llevando a cabo sola sus grandes sacrificios. La conferencia de noticias tomando lugar dice: más allá de la razón y de la comprensión que un aliado y un país vecino señalan a Turquía como responsable de la ola de migración irregular, y he expresado al distinguido secretario general que no vamos a permitir que este país use esta situación actual y use a la Unión Europea para obtener ganancias injustas en sí misma. Dura declaración del primer ministro turco defendiendo la posición de su país, que como siempre dijimos en el mapa, es un ángulo altamente sensible hacia el oriente de la parte de la OTAN. Además, Turquía es realmente un gigantesco cuartel de la OTAN, eso no hay que olvidarlo. Sí, dicho esto con todo respeto, ¿no?, pero y sobre todo se preparó así para la época de la Guerra Fría. Bueno, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Agradecemos la producción de la doctora Lida Sanoja Maneiro en este nuevo enfoque de la situación, más que fluida, como ven, cambia de noche a noche para nosotros. Y eso significa trabajar todo el día en actualizado y de repente llega una noticia y cambió todo el panorama. Desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, les habló Walter Martínez, también productor y conductor de este programa. Disponga usted de las cámaras, señor director.